Muy buenas noches, ¿cómo les va? Otro miércoles más, otra nueva edición de Entre Vos y Yo, actualidad. Dos minutitos pasaron ya de las 9 de la noche. Aquí estamos viviendo esta semanita de calor, que le anticipábamos la semana pasada que esto iba a suceder. Mi compañera Karina Ciángula lo anticipaba y yo decía, no puede ser que haga calor. Y bueno, aquí estamos. Pero ahora nos va a decir que esto no dura para siempre, cambia. Ahora, en esta noche va a bajar la temperatura unos cuantos grados y después retoman las temperaturas un poquito más elevadas. Muy bien, los voy a saludar a ellos, a mis compañeros, que hoy por una cuestión de distanciamiento los tengo a mi izquierda. A Karina, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Vio? Usted no creía en mi palabra. No. Que íbamos a tener temperaturas primaverales. ¿Les gusta eso azul ahí atrás a ustedes? Me encanta. El color azul me gusta mucho. Lo eligieron los chicos. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Lo vamos a poner a consideración. Guillermo. Buenas noches para todos. A mí me gusta más el rojo que el azul, pero bueno, no. Ah, claro. Soy más del rojo, pero no hay ningún problema. Bien, en una noche con un viento que está cambiando, o sea que va a refrescar. Uh-huh. En un ratito nomás le voy a pedir a Mariano que si me puede mostrar la ciudad de Marco Juárez para así le repasamos a toda a la gente los datos del tiempo, si tenemos la imagen de la ciudad, ahí la tenemos. En estos momentos en la ciudad de Marco Juárez tenemos una temperatura de 18 grados, 18 grados. Tenemos la máxima de hoy, llegó a 33 uh-huh. grados y por ahora está despejado con mucho viento y como decía hace un ratito Karina, va a cambiar la temperatura porque va a refrescar un poco. Hemos tenido una especie de veranito, ¿no? El veranito de agosto. Previo uh-huh. a la primavera, a septiembre, y bueno, así es que yo estoy con mangas cortas hoy. Sí. Porque hace calor, está lindo. Sí. Sí, sí, en este lugar siempre que se mantiene fresco, el estudio de TRU, pero está lindo. Está bueno, lindo. Hablando de, recién decías de colores, vi un comunicado del Club Argentino y del Club San Martín que empiezan a atender a partir del viernes en las oficinas en horario de 8 a 13, creo. ¿Sí? Sí, sí, son los horarios permitidos, se van a estar atendiendo para sobre todo la gente que tiene que ir a abonar o preguntar por alguna cuota o alguna inquietud en este tiempo que ha estado cerrado en este caso, y por eso se pueden comunicar vía redes sociales o a los números del club, y el horario de atención es de 8 a 3. Sí. Muy bien, qué semanita la ciudad de Marco Juárez, qué semana que vivió, qué días intensos, lunes, martes, miércoles, la verdad que la ciudad se movilizó, ya habíamos estado tomando participación de esta movilización la semana pasada de comerciantes, que bueno, al fin y al cabo terminó con una nueva movilización, comerciantes un poco ya cansados de esta situación, de no poder trabajar. Bueno, terminó mal para todos, creo, pero con la imputación del intendente Pedro de la Rosa. Y bueno, esta puja que hay entre los mismos ciudadanos. Y bueno, todo lo han visto reflejado en la pantalla de Televisora Regional Unimar, en las redes, así que hoy le propongo también a los televidentes abordar otros temas también, abordar el tema de la cantidad de aislamiento que lleva la Argentina. En comparación a otro mundo, no me corresponde a mí hablarlo, lo vamos a charlar con Alejandro Cagliero, que es licenciado en Relaciones Internacionales. Y también les traje como propuesta lo que le digo yo, la logística de los hisopados, porque el protocolo cambió. Y esto es interesante, ahora me van a habilitar las líneas, porque cambió. Y cuando hablo de logística, hablo desde el momento que a la persona le dicen que es COVID positivo. ¿Qué pasa? No vamos a abordar el tema salud, vamos a abordar el nuevo protocolo de cuando te hisopan, cuando te dan el alta, quién te hace el seguimiento. Bueno, todo eso lo vamos a abordar en un ratito nada más cuando tomemos comunicación vía Skype con el concejal Ezequiel Cornaglia, que está en la mesa coordinadora del COE Marco Juárez, del COE que se forma acá en Marco Juárez. Pero lo saludamos, lo integramos a la mesa. Sí, claro que sí. Alejandro, muy buenas noches, gracias. ¿Tal? Buenas noches. No, gracias a ustedes por invitarme, siempre un placer. Siempre es bueno tenerte. Antes de hablar del aislamiento
y de esta comparándonos con el mundo, Guillermo te hacía una pregunta antes interesante y tiene que ver con la explosión que fue en la madrugada, no sé a qué hora se que fue. Bueno, pero se fue a la tarde. A la tarde. A la tarde. En plena luz del día. Bueno, en el Líbano. En el Líbano, sí. En el Líbano, que está en el cercano Oriente, digamos, muy cercano a Israel, tiene siempre una disputa territorial con Israel. Sí, fue una explosión, básicamente. Había almacenado en el puerto de la ciudad de Beirut nitrato de amonio, que se utiliza para explosivos en general. Estaba allí porque pertenecía a un barco ruso que había quedado, la empresa había quebrado en el interín y había quedado varado en el puerto de Beirut hace, no recuerdo la fecha exacta, pero ya una buena cantidad de tiempo, 2012, 2013 que estaba ahí. Ah, mucho. Después se trasladó todo ese nitrato de amonio, que estaba en toneladas, a un depósito propio del puerto, y bueno, hubo un incendio y ese incendio explotó. Lo que fue básicamente una explosión. Sí, básicamente sí, sí. Porque es lo que se utiliza para hacer bombas y todo tipo de cosas. Bueno, y la cantidad de heridos y... Y por lo pronto se estima unos 100 muertos, que pueden aumentar porque hay muchos desaparecidos, obviamente. Y la cantidad de heridos también está a determinarse, pero superaría fácilmente las 20.000 personas por una cuestión de tamaño de la ciudad. A mí me daba impresión cuando veía la filmación de la onda expansiva, alguien lo tomaba desde un lugar de altura, y la onda expansiva, qué tremendo para la gente. El nitrato de amonio, por ejemplo, se usó, se busca en los Estados Unidos, en el 95 hubo un atentado a la... Sí. A lo que era la sede, si no me equivoco, de la CIA, del FBI en Oklahoma. En ese atentado se usó nitrato de amonio y prácticamente lo demolió al edificio, en muy pocas palabras. Es decir, que dentro de la fatalidad tuvieron... Hay que podría ver, haber sido peor. Podría haber sido mucho peor, por supuesto, pero bueno, hay que ver qué pasa con la cantidad de fallecidos. Pero sí, bueno, el Líbano siempre es una zona muy inestable. De guerra toda la vida, ¿no? ¿Quién me habilita las líneas, chicos? Vamos con las líneas. Se puede empezar a comunicar con nosotros al 03472-536176. 03472-536171. Y es importante el tema del COVID y lo que ha pasado en el día de la fecha, Karina, con los resultados positivos. Sí, bueno, tenemos aquí la placa que hemos recibido hoy, miércoles 5, con un total de hisopados. La cantidad es de 3.706 desde el día 11, de la fecha del día 11 hasta la fecha. Los nuevos casos positivos son aquí en la ciudad de Marcos Juárez, 8. Total de casos positivos en Marcos Juárez, 234. Pacientes en dispositivos intermedios, hay 6. Pacientes derivados, hay 6, fallecidos, 2, y pacientes recuperados, que eso es lo que tanto pedíamos, Judith, que nos dijeran los pacientes recuperados, 58. En total, en lo que es la región, son 387 casos positivos, lo que es todo lo que es el departamento, 16 casos en Montevideo, 5 en Leones, 72 en Los Urgentes, 13 casos en Inriville y 47 casos en General Roca. Me llama poderosamente la atención la cantidad de casos en casi menos de una semana en lo que es Los Urgentes, ¿no? Sí, Los Urgentes. Muchísimo. La intendenta Paula Córdoba estaba muy preocupada. Sí, muy preocupada, sí. Cordón sanitario ahí, cordón sanitario en Montevideo. Sí. Y cordón sanitario hasta ahora creo que en Roca. Sí, bueno, y acá seguimos con cordón sanitario hasta estricto. Hasta el 9. Hasta el 9, sí, hasta sí. Hasta el 9. Que es lunes. Lunes 9, claro. Domingo. Creo que es lunes. Siempre los domingos, no sé. Los domingos. Ya, los domingos ya lo corroboramos, pero es el 9, el domingo. Si domingo. Se prorroga el cordón sanitario, que a lo mejor seguimos, cambiamos de fase, pero a la vez se habilitan nuevas actividades, veremos. Ahora están habilitados los comercios y la obra privada. Privada. Sí. A partir del viernes, y que hay tanto lío con el de profesiones liberales, es por lo que nosotros tenemos la información de profesiones liberales, son todos aquellos que están matriculados, abogados, odontólogos, kinesiólogos, sí. Todos los que ya venían. Pero claro, las peluqueras dicen, pero mi profesión también,
Es lo mismo. Uh-huh. Bueno, no las tenemos... masajistas, bueno, están todos pidiendo. El peluquero. El peluquero. La chica que depila. Uh-huh. La cuestionada ama, no ama de empleada casa, doméstica. Empleada doméstica. Uh-huh. No sé cómo hacen para calificar en qué rubro cada uno tiene que estar, pero nos van liberando así. Así que ya el viernes se puede esperar y veremos cómo... Se abren los bancos también el día también, viernes. Entidades financieras, sí. Que nunca cerraron. Que se atendían por turnos y cuestiones medias esenciales también, pero nunca habían cerrado. Ahora sí va a ser abierto total. Sí, bueno, el Banco Córdoba no. El Banco Córdoba estaba a puertas cerradas. Y el tema de los turnos... El IFE, claro, en la oficina de al lado pagaban IFE, pagaban jubilaciones... pero en el frente la puerta estaba cerrada y el tema de los turnos estaba la página como que no te daban turnos. Saturada. No, Ale, ¿cómo considerás tanto tiempo de pandemia? Empezamos en marzo. La cuarentena, la cuarentena, el aislamiento. El aislamiento. Sí, en realidad, por supuesto que parece largo en la medida en que uno lo piensa desde su inicio, que fue... A mitad de marzo. ¿El 20 de marzo? El 16 fue el lunes, no sé si fue el 18 o 19 de marzo, por ahí que empezó toda la cuarentena. Pero en realidad la Argentina vive distintas cuarentenas, no hay una sola cuarentena. Digamos, la cuarentena estricta se vive en determinados lugares donde hay brotes. En el resto del país, donde no hay brotes, la vida sigue con relativa normalidad, digamos, si se quiere. Marco Juárez, por ejemplo, antes de tener el brote, tenía una... Vos decís una libertad, pero hay actividades que todavía no se pueden comenzar. Hay rubros, inclusive dentro de un ratito vamos a hablar con Ricardo Tormos, él todavía no puede comenzar y no sabe. Claro, por supuesto, eso no está solamente vedado en la Argentina, está vedado en un montón de países del mundo. Eso es lo que quiero que charlemos. Por ejemplo, por el caso de Uruguay, un caso distinto, por una cuestión que habría que analizar la población, es un país muy chico... Pero en el resto de los países donde existe algún tipo de cuarentena, todos los eventos públicos masivos que requieran aglomeración de gente están prohibidos. Uh-huh. Todo lo que es, por ejemplo, no sé, cumpleaños que requieren mucha participación de personas, recitales, etcétera, está todo completamente vedado en la mayor parte del mundo. Claro, todo lo que es eventos sociales, seguro. Vos me querés decir que aglomera mucha gente. Claro, Argentina, seguro. De alguna manera, en comparación con otros países del mundo, acompaña la misma cuarentena. Sí, la Argentina no tiene una cuarentena. Nosotros nos parece porque estamos acá, porque leemos los medios de comunicación de acá, entonces nos parece algo completamente excesivo. Uh-huh. Pero en el resto del mundo se vive más o menos de manera similar. Hacemos la excepción de Brasil, Estados Unidos, algunos países que nunca implementaron cuarentena. El resto de los países que implementaron una cuarentena, era una cuarentena en un principio, en la gran mayoría estricta, en la gran mayoría durante un periodo de tiempo, y después se flexibilizaba. Ajá. En la Argentina, exceptuando lo que era el AMBA, la famosa área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, el resto del país, más o menos estaba comenzando una nueva normalidad, y acá en Morjuelo lo experimentamos. ¿Pero cuánto duró? Ah, bueno, hasta que hubo un brote. Y pero ante el primer brote cerraron. Y pero ese es el riesgo que se corre ahora. Ese. A cualquier brote, por ejemplo... Ya vuelvo. Uruguay. A la discusión. Dale. Sí, nos comparan mucho con Uruguay. Me voy al primer contacto, lo tengo al concejal Ezequiel Cornaglia, ¿está por ahí, Ezequiel? ¿Está? ¿Qué tal, Judith? Muy bien, nos vemos. Hola, buenas noches. Todo bien, acá conectados o cercanía a través de la tecnología. Bueno, que se ha puesto tan de moda. Ezequiel, antes de comenzar, ya sé el COE que han conformado con la municipalidad y el hospital, ¿está funcionando ya en la Casa de la Cultura? Sí, correcto. Desde principios de la semana se ha mudado... porque la logística y la estructura que demandaba tener todo un edificio escolar, prácticamente, bueno, vos conocés porque creo que habías ido, era grande, entonces con la intención de achicar un poco la estructura es que se mudó a la Casa de la Cultura, que funciona exactamente igual de bien, quiero decirlo también. Claro, esto, pero...
Hay menos. Pero imagínate que lo que era desinfectar toda la escuela no es lo mismo que desinfectar la Casa de la Cultura, y se hace 3 veces por día. Las mesas de comida tenía que haber diferentes en cada lugar, ahora con una sola lo resuelven. Fue un poco de cuando pasó el boom este de las primeras semanas, que se tranquilizó un poco, ya se pudo tomar la determinación de achicar un poco la estructura, digamos. Sí, además el presupuesto también que la municipalidad destina hacia esa área, porque sí, enorme. Debe haber sido importante el presupuesto diario, no sé cómo lo miden. La municipalidad siempre desde el primer momento no escatimó gastos a lo que había pedido el COE, y siempre estuvo 100% a disposición, no solamente desde lo económico, sino también con el recurso humano. Y también estuvo mucha gente, muchos voluntarios, que también quiero destacarlo, que por ahí no se habla mucho de esto, hay mucha gente que fue a colaborar como voluntario, gente que estuvo haciendo hisopados, gente que estuvo haciendo contención psicológica, profesionales de todas las áreas. La verdad que la gente apoyó mucho. Hablando de, mirá, recién me decías contención psicológica, qué bueno eso que lo nombremos, porque la gente que he estado hablando y me ha estado padeciendo el encierro, aislado, previniéndose para él y para las otras personas, me decían que es terrible estar aislado, que es, más allá de ser un positivo o un negativo, el hecho de estar aislado es muy feo. Es el sentido de ¿cómo te diría?, de necesitar de otros, el sentido de no sentirse libre, es horrible, así que... Y ¿sabes lo que pasa, Judith? Que ahora no tengo el número exacto, pero llevamos como 5 meses y 140 días en cuarentena, es un montón. Entonces, vos por ahí no estabas acostumbrado a compartir el 100% de tu día con la gente que tenés que compartir cuando estás en cuarentena. Entonces, eso por ahí puede llegar a traer problemas. Yo, la verdad, de psicología no entiendo absolutamente nada, pero cuando escuchás en los medios o gente que sabe, te dice que esto va a traer causas, digamos, problemas que no se pueden medir y son graves. Sí, desde el más chiquitito hasta el más grande. Una discusión en una familia, desde lo más chiquitito a las personas que sufren agresiones. De paso, después vamos a dejar los números de por aquellas personas para que denuncien en caso de estar con su agresor o violencia de género. Ezequiel, bueno, queremos con los chicos charlar con vos sobre la logística de los hisopados, porque acaba de cambiar el protocolo. Y la idea es charlar con vos porque sos el que, junto con otro equipo, coordina la visita, coordina los hisopados, coordina el alta. Bueno, vas coordinando con las personas que están aisladas y sus familias. Así que si te parece, vamos a charlar un poco de eso. No sé, Guille, vos sí, veo que querés hacer alguna pregunta, dale. Ezequiel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. No te iba a preguntar ese viaje que hicimos cuando fuimos a ver argentino a un lugar lejos. Sí, hace tiempo, éramos los dos muy jóvenes. Ese te consulto porque la gente en algún momento te pregunta y no entiende los números, y uno se ha cansado de explicar en diferentes medios, los medios que trabajamos, que hay que dejarse llevar por las placas de defensa civil de la ciudad, no por lo de Córdoba, porque son nuestros cortes, porque no entienden. Yo la pregunta que te quiero hacer, Ezequiel, es directamente de la placa que se dio ayer y la placa que se dio hoy. La placa de ayer, los hisopados, eran 3.484 y hoy 3.706. ¿Cuál es la pregunta? Ese, si se hicieron 222 hisopados en un día, ¿está bien? ¿O cómo es ese número para explicarle? Porque me causó impresión de un día para el otro la diferencia de números de hisopados. Sí, no, en Marco Juárez se está hisopando muchas menos personas. Probablemente ese número haga referencia al departamento o a lo relacionado con el brote. ¿Se entiende? Fíjense que en la misma placa salen las personas que están relacionadas con el brote y conviven en otra localidad. Claro. El dislike que hay con la información de la provincia no sé si está bien o está mal, pero es algo que no podemos controlar, porque ellos tienen la información al mismo tiempo que nosotros, o tal vez un poco antes, y bueno, y entiendo la necesidad de querer publicarlo rápido para
por la transparencia de toda esta cuestión, nosotros nos llega después depurados y nosotros siempre tomamos el recaudo de llamar a los positivos y aislar a los contactos estrechos antes de dar a conocer cuáles son los casos, ¿entiendes? Nosotros dar a conocer el número, ¿se entiende? Nosotros las personas no las damos a conocer. Yo, sí, todo este tema más técnico, tendrían que hablarlo con Leo Ayuso, Lorena Favila o Verónica Crescente. Yo sí estoy en la mesa de hisopados, o he estado estos días, no he ido porque han visto que hemos vuelto a la actividad del Consejo y demás, pero soy una persona más, digamos, ahí... Somos 5 personas ahí trabajando y se trabaja a la par, todo a la misma par. Bien. Pero, Ezequiel, vamos a charlar un poquito de la logística de los hisopados, que es también importante porque la persona que aislás, tenés la comunicación, bueno, y mandan a alguien, a los colaboradores a hisopar, y bueno, y ahí empieza todo un trámite. ¿Cómo es de acuerdo al nuevo protocolo? Ahora cambió rotundamente, rotundamente, porque, bueno, se habrán enterado, creo que Leo Ayuso estuvo explicando un poco en los medios. Hoy, por ejemplo, el caso que es positivo lo sigue directamente Leonardo Ayuso o Lorena Favira vía telefónica. Se le hace, bueno, se le hizo el hisopado, por eso resultó positivo, lógicamente. Y después tiene que hacer 14 días de cuarentena estricta a partir del resultado de ese hisopado. Y de acuerdo al seguimiento, si ya no tiene más síntomas, porque hay un estudio, no soy médico, pero lo puedo fundamentar por lo que dicen ahí, que ya a los 11 días el contacto positivo ya no contagia más. Y si bien tiene la carga en su cuerpo, ya no es riesgoso. O sea que se toma 3 días más como para evacuar todo ese tipo de riesgo. O sea que al día 14 ya la persona no tiene más riesgo de contagio hacia un tercero. Día uno envían a alguien que hisope, al equipo a que lo hisope. Da positivo. Bueno, ¿qué pasa al día 10? Hasta el día 14, ¿cuándo vuelven a repetir el hisopado o cómo le dan el alta virológica? Eso es lo que quiero tanto charlar. Tanto Leo Ayuso como Lorena lo están llamando continuamente por teléfono para ver cómo evolucionan con los síntomas y demás, o lo llaman, yo digo continuamente, probablemente sea una vez por semana, y mientras no tenga síntomas, todo corre por vía normal. Lógicamente que si hay algún paciente que está complicado en su salud y demás, se le hace la derivación correspondiente. Pero mientras no tenga síntomas, pasa su cuarentena estricta, como cualquier otra cuarentena estricta, y al día 14 se le da el alta médica, que bueno, es un papel que firman las autoridades del COE. ¿Se van comunicando con vos y se van comunicando a esta mesa coordinadora? Sí, ahora particularmente los positivos no, ahora particularmente los positivos no, porque cambió el protocolo y nosotros solamente nos comunicamos con los negativos para hacerle la salida hoy en día, que es el test de serología. Claro. Es complejo el tema, cuesta entenderlo, pero bueno, requiere mucho trabajo para que la gente ya quede liberada y no tenga más ningún riesgo, lógicamente. Pero esto como que simplifica un paso, simplifica los pasos, sí, a lo que estaban ustedes trabajando antes. Calculá que antes los casos positivos se requería 3 hisopados para salir de su situación de positivo. Y sumado a que teníamos un delay, lo seguimos teniendo, de entre 36 y 72 horas de la obtención de ese resultado, las cuarentenas se hacían eternas. Y el negativo necesitaba 2 hisopados. Así que eso requería un montón de logística, un montón de bueno, empezaban a escasear los recursos de hisopados y demás. Así que hoy en día, al que resulta de contacto estrecho, pero no convive con el positivo, no se lo hisopa directamente, sino claro, que al día 14 se le hace serología. Bien. Para entender todo esto, hay que ser un contacto estrecho. Hay que ser un contacto estrecho. Hay una diferencia técnica que lo terminás de entender cuando captás la diferencia entre PCR, sí, y serología. Yo no te voy a entrar en muchas cuestiones finas,
pero el PCR, el hisopado en sí que te hacen, te dice si vos tenés o no coronavirus al momento de hisoparte. Podés no tenerlo en ese momento, pero a lo mejor lo tuviste antes. Claro. Podés no tenerlo en ese momento y contagiarte en 24 horas y capaz que el resultado después te termina dando negativo, ¿me llevas? Sí, sí. Entonces, el PCR es una foto. Es una foto. No se puede hacer estadística con eso. No. Eso es solamente para evaluar los pacientes graves, digamos, o para abordar problemas rápidos. La serología, que sí. Es cuando te sacan sangre, es apenas una muestra chica, te dice si vos tuviste o no la cantidad de anticuerpos suficientes en el cuerpo. Yo, perdón si algún médico me está escuchando, pero yo intento explicarlo de forma fácil. Entonces, si vos tuviste, si tenés determinada cantidad de anticuerpos, la serología te da como que en algún momento tuviste coronavirus, pero no te dice si lo tenés o no ahora, ¿se entiende? Sí, 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 perfectamente. Pero si te da negativo la serología, ya significa que nunca en tu vida lo tuviste. Las personas que están esperando hoy el resultado de los hisopados, ¿tienen que comunicarse con ustedes ahora? Sí, tienen que llamar a los números de Defensa Civil. No al 0800, ese que mencionábamos tantas veces. No, tiene que llamar a Defensa Civil. A ver eso. Aquellas personas que están escuchando esto que es nuevo y que, bueno, con los medios de comunicación y la difusión que le dimos a este protocolo nuevo que se acortaban los días, imagínate la gente cómo se fue pasando la información. No hay que darse el alta solo, eso sí, ¿no? Porque eso vos, sí, eso, no, esperen que se van a comunicar tanto del hospital o desde Defensa Civil. Pero ¿a qué número tienen que llamar aquellas personas que quieren saber el resultado de su hisopado? A los números de Defensa Civil, no me los sé de memoria, pero creo que son 103, ¿puede ser? La verdad, sí, no, sí, no, no 4, recuerdo. 44-403 y hay sí. Otro celular. Karina, ¿le querés hacer una pregunta a Ezequiel? Sí, hola Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Karina? Buenas ¿Cómo noches. Va? Bueno, sí, escuchándote, la verdad que, a la complejidad de lo que es el caso, con este nuevo protocolo, es como que se ha simplificado bastante todo lo que era el trabajo del segundo y del tercer hisopado. A los 14 días, como bien lo venías redactando, la persona ya se le daría el alta. O sea, que esa persona ya no corre riesgo de volverse a agarrar el virus ni de contagiar a nadie, porque ya estaría sana y podría hacer una vida normal. O sea, una vida normal, entre comillas, sí, siempre y cuando siga con todas las medidas de seguridad sanitarias. Sí, los casos positivos, sí. Ahora, si vos sos contacto estrecho de un caso positivo, tenés que hacer cuarentena igual, estricta, sí. Inmediatamente cuando salís de cuarentena podés contagiarte. Eso está claro. Sí, claro, yo me refería más a los que ya habían dado positivo, sí, y que sí. Ya habían hecho, obviamente, los contactos estrechos, obvio, es como lo decís. Son positivos, el día 14 termina el riesgo para ellos y para terceros. Y siempre y cuando no tengan síntomas, eso lo van chequeando los doctores, claro, que si tiene síntomas se va extendiendo y creo que el resultado final se da a las 70 días de no tener síntomas, creo que es así, pero bueno, ya hay letras. Sí, eso es una parte médica, ¿no? Claro. No queremos entrar en ese terreno porque sería también comprometerlo a Ezequiel, no están hablando el doctor Ayuso y la doctora Favila en ese aspecto y hay que respetar. Simplemente queríamos charlar sobre, como lo dije en principio, la logística y cuánto hoy se ha simplificado para la coordinación de los hisopados y los nuevos hisopados. La gente que está llegando, las nuevas personas, los nuevos contactos o estrechos o a quien hay que mandar a hisopar, ¿son muchísimos menos que lo que hace al principio cuando empezó todo esto? Cayó por suerte mucho y hasta el momento los contactos nuevos, positivos que se vienen dando son familiares de positivos anteriores. Con lo cual, por eso decimos desde un principio que el caso, el brote está contenido. Ezequiel, no sé si querés aclarar algo más. Ah, bueno, sí, preguntan te quiero... ¿Por qué sí. No se publican la cantidad de casos negativos, ese mensaje que llegan? Porque como hay un delay con los casos positivos, también tenemos un delay con los casos negativos y siempre van muy atrasados comparado con la cantidad
de test publicados, ¿se entiende? Claro. Entonces es chico el número, por eso no se publica. La confirmación del negativo va casi a la par con la confirmación del positivo. Entonces, si publicamos la cantidad de casos negativos, la gente va a empezar a preguntar por qué tanta diferencia con los números. Claro, entonces, se entiende. Pero no es una decisión nuestra, ¿eh? Que entiendo que esa lógica la usa el gobierno de Córdoba. Perfecto. ¿Qué mensaje te queda después de haber vivido lo que se vivió en la ciudad de Marco Juárez estos dos días? Te vi acompañar al intendente, te vi... Sí, lógicamente, sí. Me ha tocado trabajar ahí adentro del COE y la verdad que el trabajo que se hizo y se hace es espectacular. La verdad que yo después de todos estos años compartido con mis compañeros de trabajo ahí de la MUNI, nunca me imaginé que hubiésemos sido capaces de abordar un brote de una pandemia en Marco Juárez, y bueno, realmente lo demostramos y por eso siempre que puedo felicito a todo el equipo que se puso al hombro todo esto, porque por más que nosotros le digamos COE, el COE era un par de autoridades, pero la gente que estaba laburando todo el tiempo, si bien había algunos que venían de afuera, era casi toda gente de Marco Juárez. Así que yo estoy muy contento por eso y estoy muy contento por cómo abordamos la cuestión sanitaria y cómo logramos hisopar, te digo, no sé, 12, 13% de la población, no tengo, pero más del 10% seguro, que la verdad que es muchísimo. Pero sí, no coincido con el que yo lo dije hace un montón, yo viendo los números no coincido con el criterio del cercamiento estricto, de la fase 1 estricta, cuando ya se habían cumplido los primeros 14 días, ni hablar de los 21, porque el riesgo de salir al día 15 o el riesgo de salir ahora al día 30, suponte, es exactamente el mismo, porque la vacuna no está. Entonces, si el gobierno sigue con esta lógica o las autoridades sanitarias siguen con esta lógica, vamos a estar guardados hasta el día que ingrese la vacuna, y después cuando va a ingresar la vacuna no va a alcanzar, porque estamos en la Argentina, sí. Y entonces termina siendo una locura. Entonces caes en la cuenta, no voy a descubrir nada diciendo esto, pero ya lo dicen muchas personas, que hay que aprender a convivir con esto. Hay que aprender a convivir usando el barbijo, hay que aprender a convivir usando el alcohol en gel, hay que aprender a convivir desinfectando, hasta en tanto esta enfermedad genere inmunidad en la mayoría de la población, como tantas otras que ha pasado, y deje de ser un riesgo para la población mundial. Pero si no somos conscientes de eso, nos va a llevar puesta nuestra vida. No digo solamente la economía, digo también nuestra vida como personas, porque nosotros por el miedo que teníamos al principio cedimos un montón de hechos, por así decirlo, que hoy ya lo tomamos como prácticamente normal, pero en cierto momento nos discutíamos si había o no que llevar adentro del auto el barbijo, si te podías juntar o no con cuál persona, si tenés que o no sacar el permiso para tal cosa. Entonces, yo creo que eso funciona los primeros 15 días, el primer mes, qué sé yo, pero después ya de 140 días, al igual que el día 1, ya la cuestión sanitaria empieza como la decisión sanitaria de seguir empieza como a flaquear. Y es ahí donde los vecinos vieron eso, y claramente nosotros también lo vimos, por eso salimos a apoyar al intendente todos los eventos que tuvieron. Ezequiel, muchísimas gracias. Ya tendremos tiempo para hablar más de estos temas. Que tengas buena noche y saludo y felicitaciones por el trabajo que han realizado desde todos ahí desde el COE. Bueno, gracias, Judith. Saludos, Karina. Saludos, Guille. Nos vemos. Gracias. Bueno, Guillermo, tengo que hablar con el padre, me confundí. Tenemos varios mensajes, algunos de este tema, otros de personas con respecto a las actividades que todavía no han podido desarrollar desde el primer momento. Lo vamos a leer cuando estemos hablando con Ricardo Tormos, sí, que es de ese tema. Los números cuando ves reflejados de la ciudad, en los números de la ciudad, y ya voy a la pausa, ¿te parecen mucho la cantidad de personas con este virus? Sí, pareciera ser bastante, digamos.
Sí, la verdad que me parece. ¿Y la Argentina comparada con otros países? No, la Argentina no. La Argentina tiene unos números bastante bajos comparado con lo que son otros países del mundo. Hoy por hoy, dentro de América Latina, tiene los números más, uno de los números más bajos de Argentina. Bueno, a costa de quién, ¿no? También. Bueno, ya volvemos a hablar de ese tema. Él me mide. Vamos a la pausa y ya volvemos. No lo puedo sacar de él. No lo puedo sacar, ya se lo vamos a sacar. Está muy en su idea. Ya volvemos. Vamos a la pausa y al regreso a Alejandro Cagliero y Ricardo Tormos contándonos la situación de él, ¿no? Ya desde el inicio de este aislamiento que no puede trabajar. Transmite LRJ 504, Televisora Regional Unimar, Sociedad Anónima, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. A partir del brote de contagios de COVID-19 producido por encuentros familiares y o sociales en nuestra ciudad, debemos quedarnos en casa. Las reuniones sociales de cualquier tipo están prohibidas y dependemos de la conciencia ciudadana de cada uno. Los marcos juarenses nos relajamos y hoy vivimos con las consecuencias de un virus que avanza rápidamente. Te pedimos que si viste o estás al tanto de alguna reunión social, denuncies a los siguientes números. 101 444103, 1552 1111 o 1552 1212. Formemos una red solidaria para que todas las actividades laborales retomen su curso lo antes posible. Esto es por tu bien y por el de todos. Frenemos la propagación del virus. En Marcos Juárez, nos cuidamos entre todos. Unánime, foto y video, siempre a la vanguardia. Ofreciendo lo mejor en fotografía y video. Con las mejores promociones para Marcos Juárez y la zona. Un trato excelente para ti. Reviví tus momentos con Unánime. Nos trasladamos a Intendente Moneto, 1672. Celular 03472 15626 005. Amapola de Liliana León, marroquinería importada italiana, ropa de diseño francesa, italiana e hindú, calzados de primera calidad. Recibimos tarjeta de crédito y débito. Pasá por Amapola y llenate de diseños exclusivos y de primera calidad. Amapola en 9 de julio 220, Marcos Juárez. Corpac, supermercado mayorista. Precios únicos. Corpac. Precios únicos. En Alvear 1245 y sucursal en Intendente Loynes 1272. Y ahora también vas a encontrar todas las ofertas mayoristas en tu barrio. En el primer punto Corpac de Marcos Juárez en Super Qualitas, Jujuy 671. Ofertas semanales y precios únicos en Corpac. Andarás bien. Hola. Oh, no me digas. ¿Otra vez te volviste? ¿Qué te gusta tanto de allá que te volvés siempre? Amiga, yo tengo toda mi familia y muchos amigos acá. Imagínate. Ahora en la tarde voy a llevar a jugar a mis sobrinos. En bicicleta vamos, porque acá es re seguro y está todo cerca. Después seguramente salga a caminar con mis viejos. Y a la noche seguro algo hago con mis amigas. Siempre se organizan eventos o espectáculos. Y lo mejor es que salimos tranquilas, porque acá te sentís segura, cuidada, y eso es impagable. No sé, amiga, ¿viste cuando un lugar lo sentís tuyo? Bueno, así me siento en Roca, en mi casa. ¿Y sabes qué? Es donde quisiera hacer mi casa en un futuro. Porque ya te dije, si tengo que elegir dónde vivir el día de mañana, no lo dudo. Me quedo acá. Sabemos que cada mañana, antes de salir al campo, se te cruzan muchos pensamientos. Son los mismos miedos, las mismas preocupaciones que esta realidad inédita nos genera a todos. Pero salís igual, convencido de tu papel fundamental, seguro de poder cumplirlo. Y tomando como todos, las precauciones necesarias. Queremos que sepas que no estás solo.
Que todos los demás se quedan en casa para cuidarte y cuidarnos. Estamos todos detrás de tus pasos. Orgullosos de que los estés dando. Y agradeciéndote por ello. Gracias por cuidarnos. Gracias por cuidarte. El Principito, frutas y hortalizas seleccionadas individualmente, garantizando la máxima calidad. El Principito, Avellaneda y Urquiza, Marcos Juárez. Pelu Carilo, peinados, maquillajes y uñas. Excelencia en atención. Recibimos todas las tarjetas de crédito y bonos del SEC, Centro Empleados de Comercio. Teléfono 3472-1558-2002. Santa Fe 1323. Pelu Carilo. ¿Te gusta pagar de más? ¿Te gusta tener que esperar? ¿Te gusta hacer trámites engorrosos? ¡Seguro que no! ¡No des más vueltas! En Tarjeta Marcos Juárez y Local tenemos el préstamo que necesitas con mínimos requisitos y sin gastos ocultos. ¿Qué estás esperando para hacer realidad tus proyectos? En Tarjeta Marcos Juárez y Local, el mejor crédito garantizado. Bien, continuamos. Segundo bloque de Entre Vos y Yo, actualidad. Guillermo, Los números de teléfono, 03472-536176, 03472-536171. Mensajes que llegan a los números de TRU. Antes de leer uno solo y a seguir hablando con Ale, le quiero mandar un saludo a Quito Merlos, que está cumpliendo los años, al amigo Héctor Botacín, también, que está cumpliendo los años, y a Guillermo Bosa, no está cumpliendo los años Guille, pero me dijo, ¿cómo vas a tener esa barba? Me cruzó el otro día, tenía más larga yo. Más larga. Le hice caso, pedí una máquina a un amigo y me la recorté un poquito, así que Guille, lo hice por vos. Un mensaje, ¿no tendrá calor, Karina? ¿Tiene calor, Karina, o tengo una? La verdad es que tengo una remera mangas corta abajo. Claro. Y yo acá adentro, la verdad, no tengo calor, no, pero bueno, me abrí un poco. Está hermoso. Es todo... Es algo finito, ¿no? Claro, este. Está bien. Pero nosotros tenemos que ver lo que está muy bien, está muy bien a la gente que nos ve, a la gente que está muy bien. Quieren que te saques el tapadito. El tapadito. Tengo una remera con las cortas. No empecemos a sacar la ropa. Y a las 10, porque son esos programas. Bueno, Ale, vamos a analizar un poco la región y hablar de números. Y recién discutíamos afuera de cámara y decía lo individual ganó a lo colectivo. ¿Cómo era lo que hablábamos? Porque sí, el caso de Marcos Juárez. En el caso de Marcos Juárez, evidentemente en algún punto fue el triunfo de lo individual, del individuo, por encima del sentido de colectividad de la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando te decían, están las fases abiertas, uh-huh. Se pasó a fase 2, fase 3, etcétera, la gente empezó a salir a trabajar, había que cuidarse, ¿sí? Barbijo, había que usar gel para las manos, había que tratar de reducir los contactos sociales lo mínimo indispensable para no volver un rebrote. La gente no lo hizo. En cierta medida, ojo, yo tampoco creo que sea todo culpa de la sociedad civil, para mí es culpa de la provincia de Córdoba, de la municipalidad y demás. Pero bueno, la gente no, en un momento se relajó mucho. Es verdad eso. Y eso generó un brote. Entonces, con ese brote que se generó y la obligación de volver todo para atrás, los mayores perjudicados fueron aquellas actividades que se habían abierto con el correr del tiempo. Los bares, etcétera. Y eso es un triunfo de lo individual por sobre lo colectivo. Para superar una pandemia tenemos que, por primera vez en nuestra vida, pensar como sociedad, como comunidad, como colectividad, como colectivo de personas que vivimos en esta ciudad, por sobre nuestras cuestiones individuales. Es la única forma de controlar la pandemia. Eso, en la medida que no hagamos eso, va a haber rebrotes y rebrotes, seguramente. 100% porque pasa en todo el mundo. De razón tenés, sí, y totalmente. Las autoridades siempre lo iban diciendo. Bueno, ahora charlemos de los números y de a ver un poco cómo está la región. Cuando digo región, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil. Brasil. Y después te pregunto por el de arriba y las elecciones. Sí, bien, el caso... paradigmático acá en la región, que todo el mundo analiza, y que el otro día incluso Pichetto dijo que sí. Lo que ve Uruguay,
Pero Uruguay es un caso muy particular. Uruguay tiene tiene el tamaño de la provincia de Córdoba. Claro, nos comparaban con Córdoba y decían que todos vieron un videíto que se fue viralizando y el video decía comparaba la cantidad de población. Es muy similar. Igual, casi. La cantidad de población. La densidad poblacional, el tamaño de la ciudad de Córdoba. Prácticamente sí, Córdoba. Calco. Y con una economía abierta y con los sanitarios focalizados a un sector vulnerable, como son las personas mayores y los niños, bueno, ¿cómo se lograba continuar adelante con la vida de todos y la economía de un país sin vivir lo que nosotros estamos viviendo? Sí. Y teniendo casi la misma, no sé los números, la misma cantidad de números. Y tiene la mitad de contagiados, Uruguay que Córdoba. Bueno, ¿y qué pasa ahí? ¿Con los contagiados? ¿Por qué decís que es diferente? Básicamente, primero, a ver, hay que contextualizar la situación. Córdoba está dentro de un país, la provincia de Córdoba, que es la República Argentina, y comparte fronteras con un montón de provincias. Uruguay tiene otra situación completamente distinta. Es ese país. Otra cuestión, la Argentina tiene la carga, entre comillas, de tener una metrópoli gigantesca que es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires concentra prácticamente 20 millones de personas. Montevideo, que es la capital de Uruguay, tiene 2,5 millones de personas. Claro. Entonces, controlar la circulación del virus dentro de una ciudad como Montevideo y en las afueras de Uruguay, o sea, en las afueras, no, en el interior de Uruguay, que vive 1,5 millones de personas, claro, es mucho más sencillo que hacer un territorio tan amplio y con tanta población como tiene Argentina. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, la Argentina tiene 44 millones. Claro. La densidad poblacional que tiene, la densidad poblacional es la cantidad de personas que viven en un kilómetro cuadrado. En Montevideo es de 5.000 personas por kilómetro cuadrado. En Buenos Aires es de 15.000 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, y vos tenés un movimiento entre provincia y capital muy amplio. Hay gente que va, trabaja de un lado a otro. Tenés gente que se toma varios colectivos, subte, etcétera. Entonces, el contacto que tiene es mucho mayor que al que a lo mejor tiene una persona que vive en Montevideo. ¿Y la situación de Brasil hoy? Brasil hoy por hoy sí está, bueno, ahí no hay forma. Está cerca de creo que los 100.000 muertos aproximadamente. No hay aislamiento. En Brasil la cuestión del aislamiento es muy compleja porque el Estado federal, es decir, que con Jair Bolsonaro, no llamó en ningún momento a un aislamiento de ningún tipo ni a ninguna restricción de las actividades, pero sí lo hicieron algunos estados en Brasil. Que tiene más o menos las potestades que tienen las provincias de acá. Son estados federales. Si Fernández diría, bueno, cada provincia decide qué tiene que hacer. Bueno, Fernández en realidad hizo la bajada así. Que Fernández hizo es para que las provincias sigan una línea que le da la nación. Pero las provincias más o menos elegían qué van haciendo. Por ejemplo, Corrientes ahora rechazó los 15 días de aislamiento social, digamos, de eventos sociales que impuso la nación. En Brasil no operó de esa manera, entonces por lo tanto se disparó muy rápidamente. Brasil tiene muchas metrópolis, tiene San Pablo, que es más grande que Buenos Aires, por ejemplo. Tiene ciudades como Río de Janeiro, Salvador, Bahía, etcétera, son ciudades gigantescas. Entonces la circulación del COVID se dio de mucha mayor facilidad, más al no haber ninguna regla o obligación de distanciamiento social. El distanciamiento social, la obligación del distanciamiento social es algo vital, porque el ser humano es una persona de costumbre. Entonces vos sí o sí tenés que acostumbrarlo al distanciamiento, al alcohol en gel, al barbijo, etcétera. Y eso es lo que se tiene que ir aprendiendo y que tenemos que ir incorporando a nuestra vida y que lo vamos a tener que hacer seguramente durante mucho tiempo. ¿Chile? Chile tiene mayor cantidad de casos que la Argentina, hoy por hoy, tiene mucha menos población que la Argentina, también Chile. El problema que tiene Chile es el sistema estatal de salubridad que no existe prácticamente. La salud en Chile es prácticamente toda privada. Y eso implica que la tasa de contagiados sea mayor y la tasa de fallecidos también porque el sistema privado no da abasto y no todo el mundo tiene sistema privado para hacerse atender. El hospital público en Chile cumple una función muy, muy, muy mínima, no nada que ver la que entendemos nosotros por un hospital público en la Argentina o la que entienden en Uruguay por un hospital público, que también es de universal, ¿no? Uno puede ir a atenderse libremente en esos hospitales. ¿Europa? Europa está viviendo como un periodo donde tiene ciertos rebrotes de COVID, pero con mayor flexibilización y mayor apertura. La cuestión de Europa es que se le aproximaba, obviamente, el verano, se le aproximaba también todo lo que son las actividades relacionadas con el verano, el turismo, más un montón de actividades más.
Entonces, al tener una disminución de la tasa de contagios, rápidamente desregularizó la mayor parte de las actividades, pero todos los eventos que son masivos no aplican. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, el fútbol uno lo ve y el fútbol no tiene. Ahora en Europa, con... uh-huh. sí. En Europa, en el fútbol, no hay, uh-huh. no hay gente en las tribunas, ajá. por ejemplo, no hay recitales. No, qué nada. Feo. No qué feo y leía. Bueno, ahora iban a empezar con el tema de deporte, con menos cantidad de claro. De deportistas para las prácticas y todo claro, eso. Claro, en Argentina sí. En Europa, por ejemplo, en los Estados Unidos, volvió la NBA, por ejemplo, sí. en la burbuja, sí. se llama, que en Orlando, están todos los equipos en Orlando, y se juega sin público. Uh-huh. A mí el básquet me gusta, miro cada tanto partido de NBA y es muy triste no haber público en un partido de básquet porque se pierde algo, pero bueno, son las reglas. ¿Estados Unidos? Tengo la... Sí. No, digo que sale Cagliero porque sí. hay gente que agarró, empezado el programa y no sabía de Ale, entonces para decirle a la gente que no sabía... Así que por eso quería explicar en varios mensajes. ¿Quién ah, qué está hablando, qué está analizando. Claro, qué está claro. analizando. Alejandro Cagliero, licenciado Relaciones está, Internacionales. Ahí está. Así es. 1550. ¿Eh? Estaba diciendo el número de No, lo habíamos dicho antes. Ah, sí. No, lo habíamos pero en el dicho, comienzo habíamos... y se ve que hay gente que se enganchó ahora. Está claro, muy bien, está claro, muy bien. Sí. Ay, tenemos que decirlo, repetirlo. Te interrumpí con Estados Unidos. Avísenme cuando está la llamada, cuando está Ricardo Tormos, porque... Ya está. Ya está, porque ya está. Si me hace enseña, me distraigo y ahí fuimos todos. No se enoje. Nos fuimos a otro lugar. Las lucecitas mías, Ricardo, ¿estás por ahí? Ricardo Tormos, es un... Buenas noches, Judith, oh, estamos hola. Acá. Hola, Ricardo. ¿Y vos? Hola, pensé que iba a salir con la peluca rubia, Ricardo. Bueno, tengo mucho brillo, me parece, en la parte de arriba, ¿no es cierto? Sí, le pasaste el lindo. El maquillaje es pobre el que tengo acá, entonces es lo que hay. Las lustrado. Ricardo, después que te fuiste de bomberos, porque te jubilaste, ¿qué había pasado? ¿Ya te retiraste retiró, de bomberos? Sí. Claro, ya cumplí, había cumplido 34 años de servicio y bueno, cuando uno cumple... O sea, yo tenía más años de servicio que de edad. Entonces, cuando cumplí los 55 años de edad, ya pasé al retiro definitivo de los bomberos. Creyendo que ibas a tener una vida tranquila, ¿no? Y que todo iba a estar acomodado. Sí, no, aparte creyendo que me iba a jubilar, que todavía no... Los trámites están en Defensa Civil en Córdoba y le faltan una firma y un sello. Y ahí quedó estancado hace de febrero. Y bueno, así que tampoco ni esa suerte tengo. Ah, claro, uh-huh. el trámite sí, de jubilación no se pudo concretar. Mirá, no lo sabía. Pensé que por ese lado habrías tenido más tranquilidad. Todo eso estaba todo cerrado. A partir de la hora cero del próximo lunes se van a habilitar bares y restaurantes en todo el corredor de la Ruta 9 Sur. Esto es un mensaje que nos están avisando, que no estaban habilitados con algunas cuestiones que ya estaban solicitando y pidiendo, ¿no? El rubro tuyo y fue la primera actividad, creo, junto con otras que se suspendió. Y bueno, que a esta altura tenías muchos compromisos durante el año. ¿Qué se les informe a sonido, iluminación, espectáculo, que es a lo que vos te dedicás toda una vida, hace toda una vida? Mirá, este año pintaba ser un año muy bueno, muy bueno, realmente... Ya me había marcado los primeros dos o tres meses de este año cómo íbamos a trabajar y, bueno, venía todo de maravilla. Realmente, para que vos tengas una idea, Judith, entre el 18 de marzo, que entre el 15, porque ya se me habían suspendido, al esto ya estar en movimiento, ya se me suspendieron un par de fechas, hasta fines de abril yo perdí, o sea, no perdí, se me suspendieron 18 eventos que yo ya los tenía agarrados. Y de ahí en adelante, obviamente, todo el resto, cumpleaños de 15, casamientos agarrados y todos los espectáculos en vivo que uno venía teniendo en su cartelera. O sea que a esta altura del partido yo calculo que he perdido, por la proyección que tenía, unos 50 eventos. Turco, te pregunto, ¿qué se sabe del rubro? Porque obviamente uno escucha los comercios, uno escucha diferentes actividades que se van empezando a mover y están trabajando, y me imagino que vos en tu rubro estarás averiguando, porque
Yo tengo una impresión, es como que el tema de los espectáculos, de los bailes, de las cuestiones de este estilo, es como dice, no, eso olvídate, olvídate. Pero hay alguien que informe, no, bueno, estamos preparando este protocolo, ¿se va a poder hacer esto o no? ¿Vos qué información tenés o qué pudiste averiguar hasta el momento? Mirá, yo integro la Cámara de Sonidistas de la provincia de Córdoba y también estoy en otra Cámara de Sonidistas de todo el país que se maneja desde Rosario, pero es en todo el país. En las dos cámaras coinciden que nosotros este año ya no vamos a trabajar y con suerte podríamos trabajar en marzo, arrancar en marzo, suponiendo que ya esté la vacuna. Yo a todo esto le tengo un poco de fe, porque, a ver, yo creo que trabajando con un buen protocolo y tomando todas las medidas de seguridad, acá en Marcos Juárez se pueden empezar a hacer eventos. Vamos a depender, obviamente, de la decisión que tome el COE, porque el COE lo va a tomar a nivel provincia, ¿no es cierto? Pero bueno, yo ya tengo un diagrama para plantearle a la Municipalidad de Marcos Juárez de cómo trabajar para que se pueda hacer al menos ciertos tipos de eventos. No te digo todos, pero a lo mejor un evento musical, no sé si de danza, pero el tema de las distancias y el contacto que hay en la danza, ¿no es cierto? Pero sí, tal vez en forma musical. Es más, yo ya estoy trabajando en un protocolo, porque más allá de todo lo que aconteció estos días, nosotros, te digo nosotros porque estoy junto con los chicos de Guerreros que querían presentar su, su CD. Bueno, la idea cuál era, de mediados de septiembre o fines de septiembre, hacerlo en un teatro. Con toda la seguridad, porque, a ver, yo creo que a nadie nos interesa estar en contra de la seguridad y estar en contra de toda esta pandemia. Pero yo creo que hay que ser un poco abierto, hay que saber que este virus va a estar y no se va a ir así nomás y no sabemos cuándo se va a ir. Y yo creo que hay un montón de gente que de alguna forma tiene que empezar a trabajar porque vos no podés tener a la gente con la expectativa que... Por ejemplo, en el caso mío, en el caso de los teatros, recién marzo del año que viene. O sea, todavía nos faltan 8 o 9 meses. ¿Cómo hacemos, los que vivimos solamente de este rubro, cómo hacemos para llegar 8 o 9 meses cuando no tenés un sostén del Estado, un apoyo como para vos decir, está bien, vamos a esperar este tiempo, pero nosotros los vamos a estar apoyando con algo, ¿no es cierto? Con una ayuda económica, no sé qué decirte. O sea, están los créditos a tasa 24, pero, o sea, está todo muy bien, todo muy lindo. Pero ¿cómo generás para pagarlo? ¿Cómo no tenés el trabajo como para cubrir la cuota? Estamos al horno, ¿no es cierto? Es lo mismo. Turco, en ese... Hola, Turquito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? En ese protocolo que estás comentando que estás realizando... Tenés también, porque está bueno, hablando también con los chicos de que somos amigos de Guerreros, hablábamos la vez pasada de tal vez algún evento al aire libre también, ¿no? ¿Por qué no? Ya cuando lleguen los días más cálidos, de hacer algún evento, no sé, por decirte, en el ANFI, en algún lugar donde se estuvieron haciendo en estos tiempos atrás. Mirá, las opciones son... variadas, o sea, hay un montón de opciones que se pueden lograr, o sea, el tema cuál es tratar de originar un ingreso para después pagar los gastos que se originen, porque, o sea, más allá de las ganas que uno tiene de ir a trabajar, más allá de las ganas de los chicos de tocar, o sea, nosotros también tenemos ganas de generar un ingreso para seguir subsistiendo. Entonces, también tenemos que ver la parte económica y la parte como para que realmente hacer semejante movida y semejante esfuerzo, ya sea de la parte del teatro, de la parte de los músicos, de la parte del sonido e iluminación, como para que quede un ingreso como para seguir subsistiendo. Más allá de todo, y hablando en este caso con los chicos de Guerrero, porque es un poco con los que yo tengo contacto, ninguno de ellos vive de la música,
Y bueno, ellos están dispuestos hasta inclusive colaborar como para decir, bueno, pagamos los gastos y después colaboramos con vos porque por las manos que nos está dando, porque le doy el lugar para que ensayen, o sea, un montón de cosas. Pero asimismo hay que tener en cuenta un montón de situaciones. Por ejemplo, yo estaba viendo antes de este último, de pasar a la fase 1, que ya veníamos en una fase 5 total, ya habían habilitado a las iglesias o a los templos a dar misa con una separación. O sea, estar en una iglesia y estar adentro de un teatro es exactamente lo mismo. Uh-huh. Claro, ¿por qué no habilitar una actividad de esta? Sí, yo también opino lo mismo, pero no sé con qué criterio lo analizan eso. Bueno, pero por eso te digo, lo que pasa, que desgraciadamente esto se maneja todo un poco según la presión o la fuerza que uno tiene para hacer presión para lograr cosas. Los industriales, ¿por qué empezaron a trabajar enseguida? Porque tienen su cámara de industriales, tienen un fuerza, una presión muy grande hacia la provincia por todo lo que mueven los industriales y que es lógico que lo hagan, ¿no es cierto? El comercio en general, ¿por qué se está moviendo? Justamente por eso, porque mueve masa de gente. O sea, cada vez quedamos menos y nos vamos debilitando con la fuerza. O sea, si después el resto no nos vienen a apoyar a nosotros, como nosotros estamos apoyando ahora, a que se abran las fábricas, a que se abran los comercios, vamos a estar muy débiles como para poder presionar y decir, che, nosotros también queremos trabajar. Por eso en tu cuenta de Facebook pedías solidaridad, ¿no? Con el resto. Totalmente, o sea, yo creo que es un poco de sentido común. Si yo hoy te estoy dando una mano a vos para que vos puedas abrir, después vamos a quedar muchos que no, todavía de marzo hasta esta altura no pudimos abrir las puertas. Ya sean los gimnasios, ya sean los salones de fiesta, uh-huh. Los jardines maternales. Bueno, acá me dice, hola, buenas noches, soy profe de patín artístico, nuestra situación, ¿para cuándo se va a resolver, por favor? Gracias, María Laura, ya vamos 6 meses sin trabajar, gente de turismo que me manda en la misma situación. Hay varios rubros turcos que es increíble, ¿no? Que yo lo que a veces, sobre todo el espectáculo, yo lo he dicho en la radio, como ahora vos me comentás lo que se habló en la cámara, pero como que no se pide así, ya, olvídate, es lo último. Pero hay que hacer algo, hay que pensar, verlo. Sí. Claro, yo creo que ni el Estado, ni nacional, ni provincial tiene pensado qué hacer. O sea, esto es un día a día que ellos lo van avanzando, pero yo no puedo esperar al día a día porque va a llegar el 30 de marzo del 2021 y todavía seguimos con el día a día y nosotros sin trabajar. ¿Cómo viven? Claro, ¿cómo subsisten? ¿Cómo subsisten? Claro, es la pregunta. El que vive de eso. A mí me gustaría saber, me voy a ir a la parte local porque yo dependo de acá de Marcos Juárez, más allá de todo el lo que tiene la municipalidad pensado, o que nosotros debemos al Estado municipal. Si ellos también en algún momento pensaron, ¿qué van a hacer con los que no podemos trabajar nunca? O sea, porque no es solo el hecho de decir, bueno, no trabajo más en sonido, me busco un empleo y me voy a trabajar a otro lado, porque esa es una opción. ¿Quién te toma hoy cuando no saben qué hacer con los empleados que tienen? No es fácil a una determinada edad salir a trabajar y a pedir trabajo. Sí, eso no, también allá, lo tenemos Judith, cuando tenés una empresa. Claro, tenés una empresa más armada. Más allá de eso, que suponemos que hay trabajo y vos puedas trabajar, no hay problema. El tema es que no hay trabajo. Porque la fábrica no trabajaron lo que tenían que trabajar. Los comercios recién ahora se empiezan. Esto como mover una rueda de un tractor y somos hormigas que la queremos mover, o sea, va a ir muy despacio. Sí, sí. Este va a ser un año perdido, pero pensemos en los que tampoco laburaron, ¿me entendés? Y los que no vamos a laburar, o sea, yo por ahí pido un poco de piedad a los que nunca dejaron de trabajar, ¿no es cierto?
Porque hay gente que nunca paró. Le habrá disminuido el trabajo, pero los supermercados, los almacenes, las farmacias, toda esa gente trabajó. Y por el otro lado están los que deciden de todo esto, que son gente que ellos reciben su sueldo, y suculento sueldo, ¿no? No cobran dos monedas, ¿me entendés? Entonces, yo también cobrar esos sueldos, no me preocupa hasta sin trabajar. Te quedas en casa. Pero Turquito, claro. La verdad que se nos pasa el tiempo y tenemos que entrar el programa. Volvemos a charlar en otra oportunidad, a ver cómo te reinventaste y hablar un poco más de reinventaste tu vida y volviste a sostenerte, porque te vemos que tenés, continuás con tu vida y con tus compromisos asumiéndolo. A ver qué se te ocurrió en esto, porque te reinventaste, Turquito. Te mandamos un abrazo enorme y ojalá todos tengan la misma fuerza para apoyar a quienes dejaron de trabajar en el primer momento de la pandemia y a quienes están trabajando todavía. Como poco, mucho, como decís vos, pero ojalá tengan todos la fuerza suficiente para empujar y que se habiliten la vida. Se habilite. Sí. Te agradezco la oportunidad de haberme dejado expresar, y en realidad pido que nos unamos todos, porque la única manera de tener fuerza es cuando estamos todos unidos. Cuando nos unimos, el pueblo avanza. Si estamos separados y cada uno cuida su quinta, terminamos todos separados, todos con grieta, y bueno, yo creo que no es lo lógico. Si hoy apoyamos a un punto del comercio, a la industria, bueno, el comercio también sigue, hay muchísima gente, están los gimnasios, bueno, ya los nombramos, entonces sí. También esa gente tiene derecho a que sea apoyada en algún momento cuando se necesite de pedir un auxilio, porque en realidad es así. Uno puede estar 3 meses, 4 meses mangándole, le pedí a un amigo, le pedí a un vecino que te fíe el almacenero al frente, pero después de 2 o 3 meses ya no, nadie más te presta, nadie más te fía, y los impuestos te siguen llegando, no son baratos, convengamos que acá en Marco Juárez las cosas no son nada baratas, te siguen llegando, vos tenés que cumplir, ¿y cómo haces? El Estado está ausente, ¿eh? El Estado está ausente. Totalmente de acuerdo. Gracias, Turquito. Un beso. Un beso para todos ahí. Gracias, Turco. Chao. Bueno, la realidad de alguien que todavía no pudo abrir la apertura sí, de su... Como de decía esta chica de patín artístico, sí, como sí, lo de turismo. También la gente de las chicos, florerías tengo, también. Chicos, tengo sí. que cortarnos, nos pasamos, sí. Por favor, 8 minutos. Ale, muchísimas gracias. Me quedó el tema de Estados Unidos, que ningún siempre sabés que lo tocamos. Te pido 1000 disculpas. No hay drama. En otra oportunidad. La gracias, la chicos. Y vamos con Uy Margarita, que está allí ya sentado esperando que arranque su programa. Te pido 1000 disculpas. 1000 disculpas hasta el miércoles que viene, hasta el miércoles, 21 horas. Cuídese y tome las medidas necesarias que se le piden para esta pandemia que estamos atravesando.